Con Tour Silma nos aventuramos en los Cayos Perlas, una de las estancias perfectas e inolvidables en el Caribe nicaragüense. Tenemos tres tipos de servicios o paquetes que ofrecemos a los visitantes. Uno de los paquetes pues es paquete solamente transporte, si quieren ir a los Cayos Perlas, pero también el paquete completo, que ahí viene desde el desayuno, el almuerzo, equipo de snorkeling para hacer buceo superficial en los cayos para observar las estrellas de mar, los pececitos de colores, incluyendo alojamiento y alimentación en el restaurante. Los precios, eso varía dependiendo del paquete que escoja, pero no va, o sea, no menos de $35 o no más de $40 por persona. ¿Qué tal la experiencia en los Cayos Perlas? Muy bonita, la verdad. El viaje fue algo que nos dio un poquito de miedo, pero valió la pena la experiencia porque es un lugar bastante hermoso, la verdad. Lo primero que hicimos fue tomarnos fotos ahorita, pues usted sabe que las fotos son básicas para que la experiencia quede en recuerdo. Y vamos a disfrutar con la familia y a bañarnos en el mar. Ya había buscado en internet cómo era, había visto las fotos y todo, pero bueno. No se compara como verlo ya, en realidad es súper mejor. Muy, muy bonito, vale la pena la experiencia. ¿Cómo invitarías a las personas para que vengan a esta zona del país? Bueno, que se den la oportunidad de venir a conocer nuestra Costa Caribe, estos lugares paradisíacos que tenemos en nuestro país, que no hay necesidad de ir a otros lados para conocer islas preciosas, y los Cayos Perlas es una experiencia bonita que no se van a arrepentir si vienen. Grip, Clark y Baboon Key son las tres espléndidas e impresionantes parajes de paisaje natural donde acampamos. Ando de vacaciones visitando los Cayos Perlas. ¿Qué tal la experiencia? Excelente, pues el tour que nos está brindando pues la empresa, hasta el momento se está sintiendo bien. Bueno, la verdad mi expectativa era muy baja comparada con lo que vengo a ver. Entonces sí, me lleva una buena sorpresa y disfrutando. ¿Y tu mensaje para invitar a las personas para que vengan? Sí, no importa la temporada que puedan venir, siempre y cuando pues tengan su tiempo o su tiempo libre y a disfrutar. ¿Vale la pena? Ah, claro, vale la pena porque el tour es todo por todo el día y es una bonita experiencia que hay que llevar en recuerdo. Son isletas, es un lugar todavía virgen, si se puede decir. Esa comunicación que a veces o muchas veces necesitamos hoy en día para salirnos del estrés, ese contacto con la naturaleza, o sea, tierra, agua, vírgenes, lo puedes encontrar solamente en los Cayos Perlas. Lo hemos pasado súper, es un lugar súper lindo, paradisiaco, nos encanta. El viaje, pues, me lo imaginaba peor, pero sí, tranquilo. Okay. ¿Qué piensan hacer en los Cayos? Yo venía como a tomarme unas fotos y a ver y observar la naturaleza tan linda que hay por estos lados. ¿Te lo imaginabas así? Sí. Me lo imaginaba así de bello. Okay. ¿Cuál es tu mensaje para invitar a las personas que no han venido a esta zona del país para venir? Bueno, que se animen, que es algo muy lindo, algo... Yo siento que he conocido todo Nicaragua, pero esto me parece espectacular. Un lugar súper bello. El imán que te atrapa en estos islotes se encuentra en sus aguas turquesas. La playa de arena blanca, las palmeras, un paraje donde puedes ver la vida variada de especies marina, donde los más chicos hasta los más grandes se regocijan. ¿Tu nombre? ¡Fala! ¿Cuántos años tenés? ¡Bien! ¿Qué te lo has pasado? ¡Bien! ¿Qué has hecho? ¡Voy a la arena! ¡Salar con él!
haciendo ahorita? ¿Qué estás haciendo? Estoy cocinando. ¿Estás cocinando? ¿Qué estás cocinando? Tajada. Tajada, dice. ¿Te gusta estar aquí, amor? Sí, me gusta mal. ¿Qué tal le ha parecido los Cayos Perlas? Una experiencia increíble, la verdad. Muy bonito. Y la gente muy amable también. ¿Con quién andas? Solo con mi esposo y la beba. ¿Qué piensan hacer aquí en Los Cayos? Bueno, de hecho, probar el rondón, que nunca en mi vida lo he probado. Disfrutar, ¿verdad?, el mar, a pasar un día súper agradable y a disfrutar las vacaciones. Muy bonito, la verdad, creo que se han aventurado de todas las edades. Creo que hay más opciones ahora en Laguna de Perlas para trasladar a las personas. Y muy bonita la experiencia, la verdad. En esta travesía, el sabor del Caribe no falta. Puedes disfrutar entre los platillos de rondón, pescado, camarón o langosta. Mire, 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 esta es calidad. Una argolla, ¿no? El rondón con pescado. La verdad que es una experiencia inolvidable porque es uno de los mejores lugares que tenemos en Nicaragua. ¿Cómo invitarías a las personas para que vengan a esta zona? Pues yo le incito a que vengan a visitar y conocer otros lugares, porque este lugar para nosotros que somos de Laguna de Perlas es un lugar virgen, porque no ha sido muy explotado en el área del turismo. Was great. Okay, what you do since you come out here? Well, just have fun and enjoy. Okay, how you like to invite people to come out here? Well, to come out and enjoy the view and have fun, water and everything. You know to swim? Yes. You swim already since you go? No. Is it the first time you come out here? Yes. How you like see it? The place is really beautiful. I really like it. Everything just perfect. Pasaron. Muy bien, lo pasamos, muy bonito, amables los muchachos del bote y pasamos divinamente. ¿Qué comieron con Anu? ¿Ah? ¿Qué comieron? Ah, yo me bebí una sopa de camarones. ¿Con quién hizo el conecte? Hotel Silma. Sí. ¿Cuál es su mensaje a las personas para que conozcan los Cayos Perlas? Que es muy bonito y que vengan a conocer como nosotros, que venimos el año pasado y no pudimos pasar, pero ahora nos dimos el gusto de conocer. ¿Desde dónde viene? Matagalpa. ¿Desde Matagalpa? Sí. Ok. ¿Los costos? ¿Cómo vieron los costos? Bien. Sí, todo estaba accesible. Todo estaba accesible. Y nos vamos a quedar aquí ahora. Fue una experiencia linda, súper, muy bonita. Pasamos con toda la familia, con las chavalas, con una señora que anda con nosotros, mi marido y yo. Pasamos muy alegre, muy bonito, el agua lindo. Y buena atención en todo. ¿Qué hicieron? Visitamos tres cayos hoy. Visitamos uno, nadamos ahí, disfrutamos un poquito la mañana antes que el sol se puso fuerte. Después pasamos a otro cayo donde comimos comida muy rica, ¿verdad? Y al final nosotros fuimos a un tercer cayo donde relajamos y volvimos a bañarnos. ¿Cuál es su mensaje para invitar a la gente para que vengan a esta zona del país? Bueno, yo vine hace 20 años aquí. Estaba súper lindo, pero la avenida era difícil. Ahora nosotros venimos en una carretera linda desde Managua. No fue difícil el viaje. Llegar aquí la gente le recibe de maravilla y nosotros disfrutamos todo el día. Muy, muy bonito. Sin lugar a duda, los Cayos Perlas te maravilla y te deja ese encanto mágico que calará de por vida en tus recuerdos. ¿Por qué viajar con Tours Lilma? Primero que nada, ese calor humano lo dice todo el mundo, ¿verdad? El que quiere vender su negocio. Pero nosotros ofrecemos ese calor humano caribeño y con un toque especial de las culturas que existen en nuestra región. Porque los propietarios somos del pueblo miskito, del pueblo criol y del pueblo mestizo. O sea que la familia que atiende nuestro negocio, venimos de estos pueblos. Entonces es una experiencia única.
aparte, ¿verdad? ¿Por qué no mencionar la seguridad que le ofrecemos a nuestros visitantes y de dar un servicio de calidad? Desde el Caribe Nicaragüense, un reporte especial de Neida Dixon.